Hoy vamos a predicar de algo que tiene que ver con un argumento de Dios. Este es el libro donde dice, toda la gente menciona Malaquías por aquellos versículos que les convienen a los pastores. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero eso fue lo último que les dijo. Este libro habla de toda la línea, de toda la cantidad de cosas que Dios dice en lo que le hemos abandonado. Y la primera cosa que Dios señala en este libro para decir las últimas palabras es que tú dices que en qué te he amado yo. O sea, Dios dice, tú andas diciendo, ¿y Dios en qué me ha amado? ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios qué es lo que ha hecho? Vamos a leerlo, es el gallito, es por los 50 años, amén. Profecía de la palabra de Jehová, capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. 4 y 5. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, dice Jehová, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, estamos en este día agradeciéndote la oportunidad que nos das de estar en un templo para poder también llegar hasta los hogares de aquellas personas que están sintonizando tu palabra y de aquellos que la escuchan de viva voz. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú también mandando todo la provisión de salud para aquellas personas que el día de hoy, el día de ayer, antier y esta semana se han hecho las pruebas de los test del coronavirus, para que a pesar de que ahora el resultado es positivo y en algunos casos negativo, sabemos de que el contacto mismo puede hacer de que más personas se sigan contagiando. Pero estamos ahí para agradecerte, para decirte, Señor, que tú nos amas y no nos abandonas. Esto tiene que hacernos reflexionar para buscar tu palabra. Gracias, Padre bendito, por todas las personas de esta iglesia. Gracias, porque sabemos de que ellas están pendientes de tu palabra y de todas las necesidades que en tu iglesia existen. Gracias por el equipo de trabajo que durante estos días han estado en esta iglesia haciendo tareas de sanitización, de comida. Y también, Padre, para todas aquellas personas que el día de ahora sabemos, Señor, de que tú las tienes en el hueco de tu mano y que este lugar sirva para tener un techo, para tener un lugar de provisión y para que también, Padre Celestial, sean alcanzados por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias a todos los que siguen sintonizándose. Qué bueno. Bueno, bájamele un poquitito nada más de ganancia a los monitores. Ahí estamos. Ahí está bien. Malaquías es un libro que en el orden bíblico ocupa el último lugar. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Y no es de una manera casual que ese libro ocupe el último lugar, porque eso implica que son las últimas palabras de Dios a su pueblo. Israel, el pueblo de Israel, los judíos actuales, no aceptan en sus como palabra de Dios el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento para la religión judía
habla de alguien que ellos no aceptan. Ese alguien se llama Jesucristo. Entonces ellos rechazan la lectura de los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Todos esos libros están rechazados porque hablan de Jesús. Porque para ellos Jesucristo es un farsante. Eso lo expresan de una manera muy horrible muchas veces, como un abortivo que debió haber sido abortado. Hay tantas malas expresiones. A pesar de que Dios sigue mandándoles a ellos provisiones, ellos no quieren leer de Jesús. Para ellos Jesús no es el Salvador. Por eso es que hasta el día de hoy podemos seguir afirmando que el pueblo judío no ha vuelto a recibir palabra. Porque para ellos esta no es palabra de Dios la que continúa. Sin embargo, hay cosas muy curiosas. Este libro termina con una frase muy, pero muy difícil para alguien que ya no va a volver a hablarnos. En el capítulo final de Malaquías, capítulo 4, dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Si ya había llegado. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Ya tenía como 300 años de muerto. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la última palabra del libro de Malaquías? Maldición. Qué tremendo que alguien se despida de nosotros diciéndonos maldición. Así es como Dios se despidió de su pueblo. Nadie puede refutar eso, porque eso está en la palabra. Y al ir a buscar al Talmud judío, eso es lo que dice. Pero la primera vez que Dios le habla a este profeta para que le hable al pueblo, porque así es el trabajo, el Espíritu Santo actúa de una forma activa en el Antiguo Testamento. Escuchen esto. Por eso este es un sermón de carácter doctrinal. Entonces vamos a hablar de doctrina. El estudio bíblico es palabra por palabra. Los cultos de lunes de familias pues son para la familia, para el carácter del ser humano. Pero en este dice, palabra, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Ya no hay más profetas en Israel porque este fue el último. Y dice contra Israel. Y cuando dice Israel aquí, sabemos de que el pueblo de Israel ya no existe como tal. Solamente ha quedado el pueblo de Judá, que regresa, pero llegan a gobernar toda la tierra que antes Dios les había dado. Y por lo tanto se le puede llamar de esa manera sin ninguna mala interpretación. Y dice, por medio de Malaquías, Malaquías, en una traducción del hebreo al español directamente, Malaki es la palabra que se usa para mensajero o para ángel. Este es mi ángel. Y los ángeles son mensajeros de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios está diciendo, les envío mi ángel, no voy yo, mi ángel. Y sabemos que el ángel de Dios, el ángel de Jehová es Cristo. El mensajero principal de Dios hacia el mundo es el Señor. Y cuando hablábamos de que Dios tenía una forma activa para comunicarse con su pueblo, es de que tiene al Espíritu Santo y lo envía a dar un mensaje. El mensaje termina y el Espíritu Santo regresa
hasta que necesita dar otro mensaje, o una muestra de apoyo, o una muestra de protección. Cualquier evento natural, el Espíritu Santo está actuando de una manera activa. Cuando Cristo dice al pueblo de Israel, cuando Él regresa y se va al cielo, ya después de resucitado, le dice, le voy a dejar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Y dice, para que esté con vosotros hasta que yo vuelva. Eso implica que el Espíritu Santo ya no está entrando y saliendo, y yendo y viniendo. No, el Espíritu Santo está de una forma pasiva. Es decir, vino y se quedó. Entonces, hoy mora el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que quieran conocer al Señor como su Salvador. Cristo mismo pasa a estar a la presencia del Padre. Pero quien queda con nosotros es el Consolador hasta que Él vuelva. Hasta que el esposo, el prometido, vuelva por su iglesia, que es la esposa. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, Él toma lo que es suyo y eso se llama las arras. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso es de que decimos en los matrimonios, va a traer las arras. Las arras es la garantía que yo le di a una mujer que me iba a casar con ella. O las mismas que usted da cuando quiere asegurar un negocio y le dice a la persona, no me lo venda. Aquí le dejo las arras. O si no, para que lo entienda un poquito de otra manera, más coloquial, es cuando usted va a comprar algo al mercado y le dice, no me lo venda, aquí le voy a dejar la mitad pagada. Y usted por esa mitad de tomates que ya apartó, usted vuelve. Porque usted ha dejado pagado algo. Entonces, recuperar el dinero o el producto implica dar las arras. Entonces, cuando el hombre se comprometía con una muchacha, que por cierto era a los 13 años, uno podía, la mujer se podía desposar y decir, ese cipote me gusta, pero ese va a ser mi marido. No hay concepto de novio. No, ese cipote me gusta y nos gustamos los dos. Entonces, se ponían de acuerdo y decirle, mira, habla con mi papá porque vos a mí me gustás, Chepe. No, yo de aquí, del colegio no te dejo ir. Yo de aquí para allá, estamos en bachillerato, pero o en noveno y octavo, y a vos vas a ser mío. Entonces, se ponían de acuerdo. Y le decía a los padres, a mí me gusta ese muchacho, y este muchacho le decía a sus papás, a mí me gusta la vecina. Entonces hablaban los padres y se preguntaba el padre de la muchacha, le preguntaba al otro, ¿y su hijo qué tiene? ¿Usted qué le va a dejar a su hijo? Bueno, cuando yo muera, toda esta propiedad es de él. Ese carro que está parqueado es mío, pero le pertenece a él. El negocio que tenemos es de él. Entonces venían y decían, y dice mi hijo que su hija le gusta, entonces entrégueme todo. Y firmaban. Y le entregaban lo que era de la hija en herencia. Entonces el papá decía, bueno, entonces aquí te estoy entregando la herencia de mi hijo a ustedes, para que cuando él vuelva por ella y se quieran casar, entonces yo le entrego a la hija. Entonces venía y ya llegaba el muchacho, cuando ya tenía una edad de ser responsable, ya trabajaba, se había preparado, llegaba donde los papás. Había hablado con la muchacha, decirle a tu papá que se preparen, que hoy sí te llevo, aunque sea en mototaxi, pero te llevo. Ya llegaban, andaban con las cositas y ya se lo llevaban. Entonces le devolvía el padre de la novia, le devolvía al muchacho, vaya, aquí están todas las escrituras que me entregaste. Por eso es que en la iglesia, cuando alguien se casa, le decimos a la persona, ahí trae las arras. ¿Y eso qué es? Ya le explico. Y ya les explico lo que les estoy explicando. Y como es algo simbólico, yo me saco unas monedas, porque ellos a veces no andan nada. Entonces me saco las monedas, porque para un matrimonio no queda acabado, hermano. Si todo es fiado. ¿O no? Hasta el vestido debe, pero
todo modo, los anillos hay que pagarlos después. Entonces vengo yo y le digo, agarremos una bolsa. Agarre ahí, mire, una. Y a veces hago bodas colectivas y solo uno traen anillos. Él los presto a todos. Présteme los anillos aquí de escondiditas delante de las cámaras y los doy al otro. Vaya, póngase. Ahí medio flojito, ya, pero está bien. Entonces devuelve la garantía. Entonces Dios aquí dice, hasta que yo vuelva. Pero la pregunta es esta. Dice Dios, yo os he amado. Malaquías, diles, yo los he amado. Y no me pueden refutar eso, porque hay evidencias claras que yo les he amado. No pueden decir que Dios no nos ama. Entonces viene Malaquías y le dice, yo, dice Dios, que Él nos ha amado. Y ustedes dijeron, miren la respuesta, ¿y en qué nos has amado? ¿Cuántas veces habremos dicho una mala expresión? Por eso este sermón se llama las malas expresiones contra Dios. Malaquías no habla de dinero, que ya no le sigan diciendo eso. Malaquías habla de los reproches de Dios hacia su pueblo. Entonces dice, yo os he amado, dice Jehová, y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? Y todavía decían, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces Jehová le responde, sí. ¿Quién era mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. ¿Y qué hice? Amé a Jacob. No me digas que no te amo, porque tú no eras el primero, eras el segundo. Pero yo amé a Jacob. A pesar de que Esaú era el primero, yo te amé a ti. Porque Esaú empezó a dar muestras de desagrado. Vamos a explicar esto. El menor va a ser mayor. ¿Qué significa eso de que el mayor va a servir al menor? Ya lo han oído, ya lo hemos escuchado. El mayor servirá al menor. El primer hombre en la tierra se llamó Adán. Y si yo veo a Adán en una línea de tiempo, Adán es primero y Jesús es después. Adán es primero y Jesús es después. Hebreos dice en el capítulo 4, libro de Hebreos, Nuevo Testamento, no lo aceptan los judíos, pero eso dice la Biblia. El primer Adán falló, pero el segundo Adán, que es Cristo, no falló. Y porque no falló el segundo Adán, que es menor, el mayor le va a servir al menor. ¿Qué también implica esto? Algo bien sencillo. Adán implica la carne, el cuerpo, el ser humano. Y Cristo, la parte espiritual. Jamás mi carne debe de servir, al contrario, jamás lo interno que yo tengo se va a someter a la carne. Jamás Cristo se va a someter a mis deseos. La carne, este hombre, ese hombre que ustedes tienen, esa mujer que está ahí, tiene que servirle a aquel que se acepta. Entonces, cuando yo tengo una aceptación por el Señor, estoy diciéndole al Señor,
entra a mi vida. Y a partir de ese momento, mi carne le tiene que servir al que está en el interior. ¿Estamos claros? Mi carne, yo le tengo que servir al ser interior. Y de esa manera, Cristo nos está asegurando que su palabra es verdadera al decir que el mayor va a servir al menor. ¿Era mayor Esaú? Sí, era hermano gemelito. Esaú y Jacob. Pero Esaú salió primero. Y Jacob salió después. Y el que tenía la primogenitura era el primero. El segundo no. Pero el primero rechazó la primogenitura. Yo, ¿para qué quiero esto?, dijo. Si querés te la cambio, le dijo el otro. ¿Y qué tenés ahí? Prepárame una comidita, yo te la doy. Y ya pidió gusto el hombre. Haceme un potaje, le dijo, que te quede rojito. Imaginémonos de que era una sopita ahí de tortilla, ¿verdad? Le había quedado bien rojita y Esaú la recibe. Y cuando la recibe le dice, dámela pues, le dijo. Y le dio la primogenitura y le firmó todo y le dijo, ay, que te quede, a mí eso no me sirve. Por eso es que después la madre de Jacob le dice, tu hermano no se merece la primogenitura. ¿Verdad que ella te la vendió? Sí. ¿Por qué no me habías dicho? Es que estaba entre los dos, sí, pero yo ya sé que tu hermano no cuida lo que se le da. El hombre por lo general destruye todo lo que se le da. El hombre es destructor. Destruye su vida. Dios le presta la vida durante 40, 50, 60, 20, 15, cualquier cantidad de años. Y el hombre lo que hace es desperdiciar su vida. Entonces aquí dice, ¿te amé o no te amé? Tú dices que yo no te he amado. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes dicen que yo no los amo. Y Esaú era el mayor. Y Jesús le dice, o el Padre aquí claramente, dice Jehová, y amé a Jacob, amé al menor, y aborrecí a Esaú, y convertí sus montes en desolación, por dártelos a ti. Hice que todo lo que ellos tuvieran no les perteneciera. Y si ellos querían crecer, yo les destruía todo. Y si ellos quieren, aquí viene la respuesta. El mundo no va a prevalecer por más que hagan. Hoy todo se está perdiendo. ¿Cuántas empresas, así como han crecido, también han, la mayoría ha quebrado? Pero no quieren hacer caso. Claro, hay empresas pequeñas, muy pequeñas, que no tienen capacidad de mantener a nadie, ni a su misma familia. Son empresas pequeñitas. ¿Qué empresa, por ejemplo, la venta de dulces, de callejeros? Alguien puede tener a dos personas que les dice, yo te voy a dar los productos. ¿Qué otra tarea? Vender tomates y usted tiene ahí algún ayudante. Usted ya no vende tomates, se ha perdido todo. ¿Cómo le va a pagar a la persona? No se puede. Entonces todos están en problemas, pero más en problemas están los ambiciosos. Porque el ambicioso no quiere perder. El ambicioso quiere más. Y hoy ha sido un tiempo para aprender qué personas no quieren perder lo que tienen. Porque el pobre, ¿qué más va a perder? Si a usted le quitan el trabajo, usted lo perdió todo. Porque usted tiene para, al que ha sido inteligente, el que ha sido inteligente, desde que tiene su trabajo, ha estado guardando un poquito, todo el tiempo. Imagínese que usted ganara el salario mínimo, $300. Y que cada mes usted agarró $10, o 30 fuera lo mejor. 30 y cada pago usted hubiera agarrado 15 y hubiera dicho, no lo voy a ocupar. Y se olvida de esos 15. No para el Señor, estamos hablando de que de los $150 mensuales usted apartó 10% para usted.
no para la doc, para gastar zapatos, no para el transportista, porque ¿de quién es nuestro dinero? Usted puede ganar $300, pero de esos 300, si gasta un par de zapatos cada mes, cada 3 meses, y valen $30, cada mes usted gasta $10 en zapato, y usted gasta en transporte, y usted gasta en comida, y usted gasta, pero no aparta. Y le estoy poniendo el salario mínimo por una razón, porque cuando no tenía empleo no tenía deudas. Cuando usted comenzó a trabajar, usted no tenía deudas. Usted no tenía tarjetas. Usted no tenía nada de deudas. Ni una. Ni una. Usted no debía. Usted estaba escaso. Usted estaba necesitado. Porque usted tenía 16 años. 17, 18, 19, 20. Usted no debía nada. A nadie. Pero cuando le tuvo su primer empleo, empezó a gastarse más de lo que ganaba. Y más, y más, y más. Y apareció una empresa y le dijo, aquí le va una tarjeta, ya no le vamos a pagar, le vamos a depositar. Pero ahí cuando uno llega a retirar, dice, adelanto salarial. Ay, ¿quién no lo agarra? ¿Quién no agarra eso? Adelanto salarial, mire qué bonito. Y cuando le vuelven a pagar, le descuentan el salario y ya usted ya no tiene pista. Pero el salario, no se lo dan de gratis, le cobran. ¿Y en qué lo gastó? Si usted hubiera agarrado 15, 15, 15, cada año, el que gana el salario mínimo tuviera $360. En 10 años, 3.600. Ahorita hay pandemia. Y diría el que ahorró, bueno, aunque no me pague el dueño, yo tengo para vivir 2 años sin que me paguen, porque me acostumbré. Usted dirá, no, pastor, eso no pega porque la vida se ha vuelto más cara. En ese momento también usted obtuvo otros beneficios. En ese momento usted también se casó. Y a la mujer no le decimos, mira, yo te voy a mantener. Lo que hacemos es preguntarle cuánto gana para ver si nos pueden mancomunar. Y una vez mancomunado, vamos a sacar la casa que no podemos pagar. Es bien complicado esto. Entonces dice Dios, yo te enseñé que cuando tú crecieras alejado de mí, yo te iba a destruir. Y yo te dejé que agarraras las tarjetas que quisieras. Yo te dejé. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no me preguntaste cuando comenzaste? ¿Por qué no me dijiste antes? Si me hubieras preguntado, la Biblia habla en el libro de Levítico cómo administrar. Y habla en el libro de Apocalipsis cómo se va a acabar todo. Y aquí en Malaquías habla de apartarle a Dios, pero eso es voluntario. Eso es una voluntad. Hay cosas que Dios pide, pero eso no te lo pide. Eso pide que salga de ti. Entonces dice la Biblia, aborrecí a Esaú y convertí sus montes en desolación. Hablé del salario mínimo. Para volver a recordar el caso, ¿qué tal si usted ganaba 2 salarios, 3 salarios, 5, 10 salarios mínimos, 15 salarios mínimos mensuales? Ahí hace la cuenta. ¿Y por qué habla de eso, pastor? Porque yo cometí ese error antes de venir a Cristo. Cometí el error. Y cada vez se cometen más errores. Versículo número 3, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Los chacales del desierto no son más que toda aquella cosa que va a terminarte de acabar,
Entonces Dios le está diciendo al pueblo, sentate, esta es la última vez que te hablo. Y no te voy a decir que no te amo, quiero empezar diciéndote que te amo. Pero tú dices que yo no te amo. ¿Cómo le va a preguntar usted después a la mujer que tiene 30 años de estar con usted y vos me querés? 30 años después. Esa pregunta no se hace. Dios toda la vida ha estado contigo. No le puedes venir a preguntar ni a cuestionar si Él te ama o no te ama. Claro que te ama. Y el amor de Dios no es como el de David con Jonatán. Se le llama amor ágape. La palabra para amor traducida es ágape, pero cuando viene de Dios. Cuando es entre esposos se llama eros, amor erótico. Y fileos, cuando es de amistad, filistea, fileo, Filadelfia, perdón. Filadelfia, fileos, amor entre amigos, el amor que nos tenemos hacia los hijos, hacia las demás personas. Y Dios te dice, yo te amo con el amor de Dios. Un amor incalculable. Nadie te puede amar como yo te amé. Así como aquella canción va, como yo te amo, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Nos gustan. Aquí están. Pero hay que dominarlas. Todo hay que dominar. Porque el hombre, amado hermano, no cambia. Se adapta. El hombre no cambia. Se adapta a las circunstancias, a los problemas, a las pandemias, a las enfermedades, al nuevo estilo de vida, a la pobreza o a la riqueza, a la salud o a la enfermedad. Entonces Dios nos está llevando por un camino que tenemos que llegar a la conclusión solos de que los del error fuimos nosotros. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. Aquí viene otra palabra. ¿Cuánto te va a durar eso? Ya le va a pasar para siempre. Versículo número 4, al final dice, para siempre. Nunca el mundo le va a ganar a Dios. Lo puede dejar estar. Lo puede dejar pasar. Jamás va a sobrepasar a Dios. Él es el dueño. Este púlpito es de vidrio, pero el vidrio se saca de la tierra. Esta cosita es de madera, pero la madera se saca de la tierra. El papel se saca de los árboles, y los árboles son de la tierra, igual que esta madera. El micrófono tiene partes metálicas y plásticas que se sacan de la tierra. La silla donde usted está sentado se saca de la tierra. Las colchonetas que ocupó ahora se sacan de la tierra. El teléfono inteligente más que yo que está aquí y del que está también allá, también se sacó de la tierra. ¿Verdad? A todos los que están acá. Lorenzo Novati, desde Italia, que Dios me lo bendiga. Marilyn García, Margarita Celaya. También el celular que usted tiene en su mano no debe de ser más inteligente que usted. Usted debe de ser más inteligente. Y la única forma de llegar a ser inteligente, bueno, perdón, más inteligente, es llegar a la sabiduría. La sabiduría solo proviene de Dios. No puede venir de nadie. Porque lo que nosotros somos son seres inteligentes. Y después vamos a cerrar con esto.
Versículo 5, el último. Y vuestros ojos lo verán. O sea, el profeta le está diciendo, lo vas a ver. ¿Vos crees que cuando mueras todo acaba? Lo vas a ver. Según las escrituras, cuando una persona muere, no muere. Según la Biblia, sigue consciente. Hay un hombre que murió y Jesús, no para que dijeran, ¿y eso quién lo dijo? Jesús lo dijo. Había un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Y Lázaro comía de las migajas. Esa expresión tiene su propia naturaleza. No son migajas de pan que caen de la mesa, sino siempre la persona pasa, aquí hay, existe. Comía de las migajas. Pero bien, independientemente, lo que Cristo nos enseña ahí es de que el rico está consciente. Y le dice, para siempre, está en tormento. Dice que ve y que identifica. Veo a Lázaro. Él allá y yo aquí. Y yo lo veo. Y siento la llama. O sea que tiene tacto. El sentido del tacto no lo ha perdido. Y oye. Y olfatea. Y tiene gusto. Entonces la persona sigue consciente. Si usted me dice que no cree en Cristo, pues no crea en nada, pues. Allá cuando se muera, usted lo comprueba. Ahí va a estar a la par del rico. No va a estar a la par del diablo. No dice que está a la par del diablo. Dice que está en un lugar de tormento. O sea que todavía está en tormento, todavía. Porque eso no ha cambiado. Y dice que Lázaro no se acuerda del rico. No dice Lázaro, ve, allá está el rico. No. Hay algo que Dios nos quita. Y son los recuerdos que nos traen dolor. Entonces quizás la mamá ya se murió, pero no se acuerda del dolor que le provoca el hijo malcriado. Ya no hay más dolor. Y él con los ángeles. Y él está en gloria. Yo no sé cómo es el cielo. No sé. Porque la Biblia no dice cómo es. Dice que se parece a. Dice que es como. Se parece a, es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. No sabemos. Pero esa es fe. Que estoy seguro. ¿A dónde voy? Tengo la seguridad, la certeza de hacia dónde voy, pero esta gente no sabe. Entonces al final les dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. Porque el pueblo de Israel, cuando Cristo haya venido, será una vez más tomado para darle una oportunidad. Pero ahorita no les ha vuelto a hablar. Después, Dios sigue diciéndoles. Por ejemplo, en versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si tú dices que yo soy tu padre, ¿por qué no me honras? Y hay que explicar, honra es hablar en bien de la persona. ¿Por qué no hablas en bien de mí? Y dice también, y si yo soy Señor,
Porque no me temes. Porque tú dices que yo soy tu Señor, pero en la práctica yo no soy tu Señor. Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, o sea, pastores, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Se da cuenta que apenas te estamos en el primer capítulo del libro de Malaquías. Nos faltan 4 capítulos y todos son iguales. ¿En qué me ha hecho esto? ¿En qué te hicimos esto? Y tú dices que yo te hice este y en qué. Por eso que al final Malaquías termina diciendo, y esto lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese capítulo. En el capítulo 3 comienza diciendo algo bien importante. He aquí yo envío mi mensajero, a mi Malaki, a Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí. Eso implica de que Cristo está anunciándoles, voy a volver, pero el primero que ustedes tienen que identificar es a mi mensajero, y la gente no identificó a Juan el Bautista. No identificaron que él era su mensajero. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como, ¿cómo? Como fuego. No es fuego, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Usted cree que el jabón ahora lo inventaron? Ahí dice. ¿Cómo se inventó? Ahí dice, Dios nos dice todo. Y se sentará para afinar y limpiar, y limpiar la plata. ¿A qué va a venir el Señor? A pulir. Va a pasar por fuego, pero no para destruir, sino que para purificar. Entonces la gente dice, ¡ay, te vas a quemar! Allá te vas a estar ardiendo en el fuego. Porque también el fuego es para lago de fuego. Allá será lanzado Satanás, la bestia, el falso profeta, el diablo. Allá estarán. Eso es un lago de fuego preparado para ellos. Son los primeros habitantes del infierno, pero todavía no están ahí. Y después, los condenados, no al mismo lugar. ¿Y quiénes son los condenados? Los que ahorita ya están en tormento. Los que no quisieron nada con el Señor. Los que oyeron palabra y la rechazaron. Es muy injusto hacerle algo a alguien como Cristo. Es muy injusto no amar al Señor. A pesar de todo lo que somos, Dios nos ama. Mire dónde nos tiene. Nos tiene con un teléfono, con un televisor. Nos tiene bien. Otro dirá, bien enjaranado, pastor. No se preocupe. Si hay que deshacernos de algunas cosas, nos deshacemos. Pero que vamos a morir, que vamos a quedar en calamidad, no. La calamidad no está preparada para los hijos de Dios. Pero vamos a tener penas, vamos a tener dificultades, pero Cristo estará ahí. Así es de que démosle a Cristo su aplauso bien merecido. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nos vamos a despedir. Apláudale al Señor. Puede hacerlo, no hay problema. Y también allá en sus casas, manden ahí los mensajitos para la gloria y la honra del Señor. ¡Qué bendición! Oramos por nuestra hermana Evelyn Alas para que sane de su pie, hermana. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Sabemos de que Dios está haciendo la obra. Esther Pérez, que Dios me la bendiga, hermanita. Gracias por siempre venir a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad que el día de hoy nos das para poder estar acompañados de tu presencia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toca la vida de aquella persona que todavía no te conoce. Si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido, yo le invito
a que ahí donde usted está, le diga al Señor de todo su corazón: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados. Me arrepiento, porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre por haberte enviado a ti a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Amén y amén. Si usted nunca había aceptado a Cristo y hoy lo ha hecho, es bienvenido a la familia de Dios. Siempre vamos a terminar pidiéndole a Dios que abra su entendimiento para que cuando usted muera pueda pasar a la presencia de nuestro Señor. Y después, la Biblia nos ha prometido venir con Él a reinar en esta tierra. Y tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al que tenemos hoy, que ya no está sometido a los deleites del mundo, un cuerpo para glorificar a Dios. Y luego de pasados 1000 años, con el Señor en esta tierra, gobernando y poniendo las cosas en orden, Dios nos llevará a la nueva Jerusalén, a un mundo que no conocemos, pero como confiamos en Él y somos creyentes, por eso nos llamamos creyentes, porque creemos, porque tenemos fe de lo que no vemos. Por eso es que tú dices en tu palabra: bienaventurados aquellos que aunque no vieron, creyeron. Y sabemos que después de esa época será una eternidad y viviremos para siempre contigo. Este libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Termina con una maldición. Pero si leemos el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no termina así. Es muy diferente su término. Su término habla de una promesa. Y dice: el que da testimonio de estas palabras, de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. No termina con una maldición, sino que con una bendición. Analízalo, déjelo en su corazón y después hablamos. Cuando nos encontremos con el Señor, nos reiremos de todas las cosas que vivimos, porque vivíamos en el Señor. No tendremos recuerdos de las cosas negativas, solamente de la adoración celestial. Gracias, Padre, por habernos permitido estar en tu templo el día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos. Nos vemos el día de mañana.